Comunista valora positivamente los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno Nacional, tanto en lo que corresponde a garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, que es el acceso a los bienes fundamentales para la existencia humana, independientemente de las situaciones que se presenten, de cómo llegar a adquirirlos, pero están allí. Y además, las medidas que en cuanto al salario ha venido adoptando con relación al salario mínimo nacional, en cuanto al salario y a los sueldos de los sectores profesionales, médicos, educadores, educadoras, del aumento de los estatiques, que es una ley nacional que debe aplicarse en todas las instituciones y a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Esas son iniciativas positivas del Gobierno Nacional. Y también en las medidas dirigidas al control de los precios. Eso lo consideramos importante. Ahora bien, la Dirección Nacional del Partido entiende que esas medidas, si se mantiene el sistema actual de distribución, si no se resuelve y se supera el sistema actual de la distribución en manos de los monopolios, no podrá resolverse lo referente a un acceso en mejores condiciones a esos bienes por parte de nuestra población. Y en mejores condiciones es atacando a las colas, en mejores condiciones es atacando el bachaqueo, en mejores condiciones es impidiendo que los grupos monopólicos de la distribución y la comercialización especulen con lo que el gobierno adquiere para nuestro pueblo. Eso es lo que nosotros denominamos superar una situación que es posible hacerlo. Insistimos también desde la dirección del partido que es posible hacerlo si construimos un sistema público y popular de distribución de los alimentos, de distribución de los bienes esenciales para nuestro pueblo. Y allí no hemos avanzado todo lo que debemos, porque nosotros hemos planteado en el Partido Comunista que es necesario crear los puntos de distribución en las comunidades. Ahora bien, esos puntos de distribución en las comunidades, dado el hecho que hay un nivel de deformaciones que se han instalado como consecuencia de la actuación de los grupos monopólicos de la distribución y que han creado, porque hay que decirlo, en un primer momento lo que se ha dado a llamar el bachaqueo pudo haber sido una expresión individual de algunos que otros pequeños comerciantes. Hoy el bachaqueo se ha convertido en un sistema que manejan los grupos monopólicos, que le sirve a los grupos monopólicos, que lo usan en los grupos monopólicos de la distribución y la comercialización. Entonces, es necesario que ese sistema público y popular de distribución se asiente sobre bases y sobre criterios de compromiso político. Es necesario que las comunidades, los consejos comunales, las comunas, los partidos revolucionarios, incluyendo el Partido Comunista de Venezuela y todo el conjunto de los partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, los movimientos sociales, impulsemos la construcción de los consejos populares de abastecimiento y producción. Si esa figura tiene unas competencias, nosotros tenemos que asumir esa figura para construirla desde el movimiento popular, no desde la institucionalidad, sino desde el movimiento popular. Esa es una de las cosas que debemos hacer como partido revolucionario. La militancia del Partido Comunista debe fortalecer esta iniciativa. Lo estamos haciendo, pero debemos darle con más fuerza, con mucha más beligerancia. Todos los sectores del Gran Polo Patriótico, a constituir con los consejos comunales y las comunas, las juntas populares de abastecimiento o los consejos populares de abastecimiento y producción, desde la base, desde la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos, para romperle el espinazo a los monopolios de la distribución y la comercialización, para romperle el espinazo a las mafias privadas y públicas que están haciendo su agosto a costa de nuestro pueblo. Sectores privados, monopólicos, y también sectores públicos, individualidades, mafias que se han constituido
y ahí la vigencia de esta consigna del partido que dice cárcel para los corruptos, los mafiosos, los especuladores y los machaqueros, y estén donde estén. Estén donde estén. Estén en la oposición o se digan del proceso. O se digan, porque quien sea de verdad el proceso no agrede a nuestro pueblo. También llamamos a las organizaciones sindicales, a los cuadros del movimiento sindical clasista, a fortalecernos en el seno del movimiento obrero, a crear los consejos de trabajadores y trabajadoras. No existe la ley, no hemos logrado que se apruebe en la Asamblea Nacional, ciertamente, pero existen algunos instrumentos que permiten la creación de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Más participación de los trabajadores, más confianza en la clase obrera, más confianza en los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el campo, más confianza en el movimiento popular. Menos descansar en la burocracia y mucho más, o mucho menos, en los monopolios privados, los procesos de distribución. Porque allí es donde se está produciendo incluso los más altos niveles de acumulación, después del sector financiero. Así como nosotros planteamos nacionalización del sector financiero, de la banca, con una participación y una transparencia superior, y la nacionalización del comercio exterior, también con un esquema de mucha mayor transparencia, mayor control y participación obrero y popular, también planteamos que en los centros de trabajo, se desarrollen niveles de participación que se expresen en los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo podríamos sintetizar este aspecto? Uno, apoyamos las medidas que el gobierno nacional ha venido adoptando en el tema del salario, en el tema del abastecimiento, o sea, garantizar la existencia de productos para el consumo y el uso de nuestro pueblo, las medidas de control, las cuales consideramos que ese conjunto de medidas se pierden si no le rompemos el espinazo al sistema de distribución, de comercialización monopólica y mafiosa que se ha instaurado en el país. Y para romper el espinazo hay que confiar en los trabajadores y las trabajadoras, hay que confiar en el movimiento popular, hay que trabajar por romper en muchos aspectos el papel de sectores institucionalizados que lo que hacen es aprovechar su posición institucional, pública, para acompañar los desmanes de sectores capitalistas privados. Entonces hay que golpear eso. Y la manera de golpearlo no es nombrando más fiscales del Estado, no. Es garantizando el ejercicio del poder popular, garantizando el ejercicio del poder de los trabajadores y las trabajadoras, garantizando el papel de los partidos revolucionarios, garantizando el esfuerzo y la participación de los movimientos sociales comprometidos con la transformación de la sociedad.